Hola, muy buenas tardes a todos, amigos de YouTube, Hiro80, de nuevo con vosotros, trayéndoos otro juego. Creo que es un juego muy esperado por todos, de hecho creo que soy el primero en hacer una videoreseña de este juego en español, y es Darkest Night. Como veis, es un juego de Jeremy Lehner, de la editorial Victory Point Games, que para el que no lo conozca, esta editorial es una editorial americana, que en sus inicios, bueno, pues no ponía mucho énfasis en la calidad de sus componentes, o que sí en sus juegos. De hecho, el lema de su empresa, de esta editorial, es The Gameplay is the Thing, que bueno, traducido es un poco como que la experiencia de juego no realmente es lo que cuenta, no es lo importante. Al principio, como digo, no ponía mucho énfasis. De hecho, los juegos venían en unas bolsitas zip. Este juego ya pertenece al grupo de juegos que ya vienen en caja, con lo cual estamos viendo un cambio bastante de agradecer por parte de... Bueno, pues de todos. Como veis, la portada es una portada bastante chula, digna de, bueno, pues cualquiera de las grandes que hay en el mercado, en el cual veis hay un nigromante y los héroes que vamos a poder manejar en el juego. Y es que en Darkest Night, como digo, vamos a manejar un grupo de héroes, tantos como cuatro, que están dentro de un reino, y este reino a su vez está sumido en una oscuridad debido a un nigromante, en fin, y vamos a tener que intentar derrotarle. Somos, digamos, la última esperanza del reino. Si le damos la vuelta a la portada, bueno, pues tenemos aquí parte de los componentes, cartas, el tablero de juego, el texto narrativo como siempre, también los componentes del juego. Veis aquí 150 minutos para 13 o más y de 1 a 4 jugadores. Y es que este juego es un juego cooperativo en el cual se puede jugar también en solitario. Siempre vamos a llevar 4 personajes. Y en función de los jugadores que seamos, bueno, pues podremos llevar más o menos. Así que vamos a pasar sin más al unboxing. Bueno, vamos a proceder a abrir la caja. Retiramos el plástico. Y vamos a ver qué sorpresas nos deparan en el interior. Bueno, como veis, vienen en una funda bastante chula. Y lo primero que nos encontramos es una caja de Victory Point Games con el logo que decíamos, The Gameplay is the Thing. Vamos a abrir la misma. Y lo primero que nos encontramos son, vamos a ponerlo así que se vea bien, es el libro de reglas. Es un manual a todo color. Mate, he tenido la oportunidad de leerlo y se lee, es de una lectura bastante fácil. Tiene unas 15 páginas y todo muy bien explicado como siempre. Lo siguiente que nos encontramos son 1, 2, 3 mazos de cartas que, como siempre, lo explicaremos con posterioridad. Un mazo de carta de eventos, en fin, de habilidades para cada uno de los personajes. Aquí tenemos los mismos. Un total, si no me equivoco, son 9 personajes. El acólito, pícaro, príncipe, caballero, druida. En fin, tenemos un buen elenco de personajes a los que podemos llevar. Un total de 5 dados. Dados normales. 4 blancos y 1 negro. Y tenemos 2 mapas. El primero de ellos viene en papel. Ahí lo tenéis. Es el reino de Darkest Night. Y tenemos 2 posibilidades. Bien jugarlo en este papel o bien jugarlo en este tablero desmontable, que será en el que haga la reseña a continuación. Si veis, esto es como un puzzle. Encajan estas piezas aquí. Y se convierte en el mismo mapa que hemos visto con anterioridad. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos una plancha con todos los tokens, que hay que destacar que están muy, muy, pero que muy bien los dibujos. De verdad, sigo pensando que parece publicado por una de las grandes. Bueno, tenemos aquí una servilleta que creo que es para el tema de los tokens cuando los abramos y tal, de Victory Point Games. Bolsitas zips, un total de 4.
publicidad, una nota informativa y nada más. Así que sin más, vamos a proceder con la reseña. Bueno, vamos a pasar a ver más detenidamente cada uno de los componentes, empezando por el libro de reglas. Como ya comentamos en el unboxing, es un libro a todo color, en un correcto inglés, el juego está en inglés, haciendo referencia, bueno, pues a cada uno de los componentes, como veis aquí, algunas aclaraciones al respecto. En la última página, en las últimas, hay una partida, ¿vale? Un ejemplo bastante amplio de secuencia de juego. Y al final de todo el manual hay una cosa imprescindible, que es una referencia rápida tanto a las plagas, a los blight, como a los movimientos, en fin, a toda la referencia, una guía rápida, por llamarlo de alguna forma, del juego. Lo cual está muy bien porque te limita básicamente a ojearlo una o dos veces más el manual por alguna duda que pueda surgir en la partida. Si no, con esta guía sería suficiente. Es lo que más vais a utilizar en caso de duda. Pasemos a ver las hojas de personaje. Como ya os comenté en el unboxing, hay un total de 9. Aquí solamente he cogido a 3, bueno, en realidad 4, porque esta parte de aquí es el reverso de otro personaje. Y todas están distribuidas de igual forma, todas las hojas. En primer lugar, tenemos aquí el personaje que es, en este caso el caballero, el mago y el druida. Y aquí, bueno, un breve texto que nos explica un poco el personaje. Para finalizar la hoja, hay dos tracks, uno el de bendición, que es el de la parte de arriba, y el segundo el de sigilo. El de bendición lo vamos a utilizar para evitar que nuestro personaje sufra daño. Y es que esto es un poco peculiar en este juego, porque en Darkest Night todos los personajes solamente tienen un punto de vida, un punto de daño. Si les haces un punto de daño, el personaje directamente muere. Para evitar esto, de acuerdo, está este track. Y este track, por cada daño que sufre el personaje, nos va a ir restando uno de bendición, hasta que nos quedemos con cero, y en ese caso, si nos vuelven a hacer uno de daño y no nos queda bendición, ya sí, nuestro personaje moriría. Y el segundo track, el track de sigilo, no, va a evitar que el nigromante nos detecte. Si llegamos a cero, en ese caso el nigromante nos va a detectar y nos atacará. Y a la vuelta, como digo, son todas iguales. Si damos la vuelta, veis que están aquí la hoja de ayuda para los personajes. Es simplemente, precisamente eso, una hoja de ayuda donde tenemos todo el turno de los héroes y las acciones que podemos elegir, o podemos, mejor dicho, realizar. Está muy bien pensado porque, como digo, todas son iguales. Y como ya expliqué, como ya he explicado, se juega siempre con 4 personajes. Entonces nos van a sobrar 5 de los 9, que es, en el caso de que fuéramos 4 personas y cada uno manejáramos a uno de los personajes, seguimos teniendo cada uno una ayuda de juego, lo cual es aquí tenemos las fichas de los personajes, un total de 9 más la del nigromante. Como veis, cada uno está representado por el dibujo de su personaje y son de un grosor bastante considerable. Su material, no sé si lo podéis escuchar por la cámara, bastante bueno, lo cual es de agradecer. Vienen con unos stands, unos soportes para poder poner la ficha de pie, como veis aquí, y no tener ningún problema a la hora de jugar. Lo siguiente que vamos a ver son las cartas de poder. Y es que, como veis, cada personaje viene con su propio mazo, distinguido, como veis, por cada uno de los símbolos o de los nombres al cual representa. Y estas cartas van a representar, bueno, pues las habilidades únicas o el equipamiento de los diferentes héroes. Cada héroe, como digo, tiene un set de 10 cartas por separado. Estas tienen, si damos la vuelta a una de ellas, por ejemplo, esta del príncipe tiene el nombre de la carta, y en este caso pueden ser de 3 tipos. Pueden ser acción, puede ser un bonus o puede ser, a ver si la encuentro, una táctica. Las tácticas las utilizaríamos en el combate. El bonus, como su propio nombre indica, es un bonus que vamos a tener en la tirada. Y las acciones, muchas de las veces, vamos a tener que activarlos para poder realizar la acción de la carta. Como digo, todos los mazos vienen con la misma clase de cartas, aunque diferentes habilidades para cada uno de los personajes. Nos falta por ver los 3 últimos tipos de cartas que nos vamos a encontrar en Darkest Night, y son las cartas de evento, las cartas de mapa y las cartas de artefacto. Las cartas de evento, bueno, pues van a representar las fuerzas del mal recorriendo el reino, ¿de acuerdo? Van a ser eventos que nos van a suceder, como por ejemplo, desde pegarnos con monstruos a, bueno, sucesos que nos van ocurriendo, como digo, a lo largo del reino. Las cartas de mapa, si las vemos,
están divididas en tres zonas. La primera zona es el nombre de la localización, la segunda es para cuando tengamos que crear una plaga, saber qué plaga y dónde, y el tercero, cuando realicemos una búsqueda, que todo esto lo explicaremos después, saber qué es lo que nos encontramos y en la localización dónde se encuentra. Y por último, las cartas de artefacto, bueno, pues van a ser, pues eso, artefactos, objetos bastante poderosos que nos podemos ir encontrando a lo largo de nuestra aventura. A medida que el nigromante avanza, va a ir soltando oscuridad a su paso. Y esta oscuridad, que en el reglamento lo llaman plagas, pueden ser de dos tipos. Pueden ser monstruos, como veis aquí, un vampiro, un esqueleto, un lich, un zombie. Hay algunos más, no, he puesto solamente estos como ejemplo, pero hay más diferentes tipos. O pueden ser también eventos que suceden, como por ejemplo una maldición, una niebla oscura, una aura impía, etc. El combate en Darkest Night es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Y digo distinto porque, por ejemplo, para poder derrotar a un monstruo tienes que utilizar una acción, la acción de atacar. Hasta ahí bien. El tema es que cuando acabas el turno en una localización donde hay un monstruo, tienes que luchar contra él de una forma normal, pero si pasas esa tirada no vences al monstruo, simplemente no pasa nada. En cambio, si fallas, sí se te penaliza, tienes la penalización. Es por eso que digo que es un poco peculiar, pero bueno, es difícil. Todas las plagas en su parte superior derecha tienen un número, que es el número que tenemos que batir para poder superar la batalla, en el caso de que acabemos nuestro movimiento ahí, o para derrotar completamente a la plaga en el caso de que utilicemos nuestra acción de combate. Al darle la vuelta a cada uno de los ejemplos, los dos distintos que hay, en el caso del monstruo, el vampiro, y en el caso del evento sería la maldición, vemos que en los dos, en la parte inferior, tenemos dos números en grande que coincide con la parte frontal, con el número de la parte frontal, y en la parte derecha, inferior derecha, tenemos el daño que nos hace en el caso de que fallemos la tirada, en este caso una herida. Y en la parte media, aquí es donde se distinguen, en el caso de los monstruos vamos a tener dos dígitos más, uno al lado de un escudo y otro al lado de un ojo. Son los números que tenemos que superar en la tirada para el combate o para eludir. Podemos luchar contra un monstruo siempre o podemos también eludirle. Y en el caso de que fallemos, bueno, pues tenemos ahí también la penalización. Y en el caso del evento, en el caso de la maldición, tenemos que solamente por entrar en la localización donde él esté, tenemos que restarnos uno de bendición. Y en el caso del combate, si falláramos, también perderíamos uno de bendición. Esto es distinto para cada uno de las plagas, como veis aquí. ¿De acuerdo? Simplemente tendríamos que mirar al reverso para poder saber cómo superar el combate en cada caso. Estos son los últimos tokens que nos faltan por ver y vamos a describirlos uno a uno, empezando por el cofre que tenemos aquí. Y este cofre, gracias a su descarte, vamos a poder conseguir una nueva carta de poder. El segundo de los cofres que vemos aquí es muy importante porque en su interior se guarda una reliquia que es importante a la hora de ganar el juego. Es necesaria, mejor dicho, para ganar el juego. Este cofre solamente se va a poder abrir con tres llaves. Tenemos que encontrar primero las tres llaves, descartarlas para poder abrir el cofre y conseguir la reliquia que se aguarda en su interior. El segundo de los marcadores es el marcador de turno y tiene el lado de un sol y el lado de una luna. Esto nos indica el lado del sol, que todavía el personaje no ha jugado su turno, y una vez que lo ha jugado lo cambiaríamos al lado de la luna. El siguiente de los tokens, la llave, como ya he dicho, hay que conseguir tres de estas llaves mediante la búsqueda para poder abrir un cofre y conseguir la reliquia. Estos dos marcadores de aquí son los marcadores de bendición y de sigilo y los vamos a ir moviendo hacia arriba y hacia abajo en función de que ganemos o bien bendición o bien sigilo. Esta botella, la botella mágica, vamos a poder descartarla después de una tirada de ataque para añadir tres dados a esa tirada. El siguiente, penúltimo de los tokens, vamos a descartarla durante el turno para movernos instantáneamente a una localización y ganar uno de sigilo. Y por último, la bolsa con los polvos mágicos. Vamos a descartarla después de una tirada fallada de eludir a un monstruo, a un evento, para convertirla en un acierto. Bien, y por último aquí tenemos el tablero de juego. Es el tablero desmontable, como ya hablé en el unboxing, y tenemos ya preparado un pequeño setup para iniciar una partida. El tablero está dividido en localizaciones, hay un total
de 7 localizaciones. Tenemos las montañas, el castillo, el pueblo, el monasterio, el bosque, las ruinas y el pantano. Tanto en el pantano, ruinas, bosque, como en las montañas están los cofres para conseguir las reliquias. Los jugadores empezarán en el monasterio y el nigromante empezará en las ruinas. Todas las localizaciones están unidas por caminos por los cuales van a poder viajar los personajes. Además, cada localización tiene un nivel de dificultad de búsqueda mediante la cual utilizamos la acción de buscar en una localización. Tendremos que superar la tirada de dados, el número que aparece registrado en cada localización. Además, hay una serie de iconos. Por ejemplo, en las ruinas hay dos llaves, aquí hay una llave y un cofre, que nos va a indicar lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar buscando en esa localización. Y por último, existen una serie de dados con una de sus caras o dos reflejadas, que nos va a indicar en el movimiento del nigromante, en el caso de que no detecte a nadie, pues lanzaríamos un dado y se tendría que mover en dirección a ese número que indica la flecha. Lo primero que tenemos que realizar para empezar una partida sería levantar una carta de mapa y ver qué plagas hay en cada localización. En este caso, por ejemplo, tenemos una presencia diabólica en las montañas, tenemos, vamos a ver, un esqueleto en el castillo, este en el pueblo, un vampiro en el bosque, a ver, la maldición, no, que me he equivocado, un aura impía en las ruinas, y en el monasterio sería la única zona donde no podría haber plagas. Bien, y ahora ya, una vez puestas todas las plagas, comenzaríamos a la secuencia de juego. El juego consiste en una serie de rondas y en cada ronda cada personaje va a tener su turno, y una vez que hayan acabado los cuatro personajes de tener su turno, le tocaría el turno al nigromante. Moveríamos uno hacia la derecha, el marcador de oscuridad, y a medida que avanzando este marcador, bueno, pues el nigromante va a conseguir poderes más grandes, va a ser más complicado en definitiva nuestra partida. Cada turno personaje se divide en una serie de fases. La primera es la fase de comienzo, en la cual, bueno, pues vamos a poder resolver efectos de las cartas de poder. Si estamos en la misma localización que el nigromante, vamos a perder uno de sigilo. O, por ejemplo, si llevamos una reliquia, también vamos a perder uno de sigilo en nuestro track. La siguiente fase sería la fase de evento, en la cual si nuestro sigilo, acordaros del track, está en cero, bueno, pues, y el nigromante está en nuestra localización, el nigromante nos atacaría en ese momento. Y también tendríamos que resolver una carta de evento por personaje. La levantaríamos y la resolveríamos. La siguiente fase sería la fase de acción, y en esta fase de acción los personajes pueden moverse, ¿vale?, viajar. Si hacemos esta acción, nos movemos a un espacio adyacente, y aparte ganaríamos uno de sigilo. Si elegimos la opción de escondernos, que sería la siguiente de las acciones que podemos elegir, todos los poderes que hayamos utilizado y que se desgasten, podríamos volverlos a utilizar. Aparte, ganaríamos también uno de sigilo. La siguiente de las acciones sería atacar, como ya hemos visto en la parte de los tokens. Y cuando atacamos también perdemos uno de sigilo, ya que, bueno, pues nuestra presencia sería más notoria para el nigromante. Podemos buscar también, como ya he explicado, en cada una de las localizaciones para encontrar algún tesoro, y tendríamos que desvelar una carta de mapa y ver lo que se encuentra en esa localización, siempre superando el nivel de dificultad que aparece en la localización. El único sitio donde no podemos buscar es en el monasterio. La siguiente acción sería rezar, solamente lo podemos realizar en el monasterio, y en ese caso tiraríamos dos dados y ganaríamos uno de bendición por cada dado que supere 3 o más en la tirada. También, al igual que ocurría en la fase de escondernos, también activaríamos de nuevo los poderes utilizados. Podemos también descartar 3 llaves para conseguir una reliquia en el bosque, por ejemplo, en el pantano, en las ruinas o en las montañas. Y por último, podríamos realizar un poder de cualquiera de nuestras cartas como acción. Una vez que los personajes han tomado su turno, le tocaría el turno al nigromante. Lo primero que tendríamos que realizar sería mover el track de oscuridad un punto hacia la derecha, y a continuación tendríamos que lanzar el dado.
veríamos, compararíamos la tirada del dado con el sigilo de cada uno de nuestros personajes. Si la tirada del dado es igual, perdón, es superior al sigilo de alguno de los personajes, el nigromante se moverá un espacio en dirección, por el camino más corto, a ese personaje. Es decir, que si el acólito está aquí en las montañas, se saca un 2, y el acólito tiene 1 o 0 de sigilo, el nigromante se movería 1 hacia, en dirección al acólito. Nunca puede entrar el nigromante en el monasterio, es el único reducto de luz que queda dentro de la oscuridad en la que ha sumido el nigromante al reino. Una vez que el nigromante ha movido, tendríamos que desvelar una carta de mapa. En este caso estamos en el pueblo y veríamos qué nuevo marcador, qué nueva plaga suelta en este caso la ciudad, que sería corrupción. En el caso de que no superáramos a ningún personaje, nuestra tirada no supere al sigilo de ninguno de los personajes, tendríamos que mirar en qué dirección se mueve el nigromante dependiendo de los números y las flechas que hay en cada localización. En este caso sería un 2, el 2 está aquí reflejado y nos indica la flecha hacia el pantano. Pues tendríamos que mover nuestro nigromante al pantano. Y hasta aquí la videoreseña de Darkest Night. Darkest Night, La noche más oscura, es un juego que me recuerda, no por su temática evidentemente, pero sí por sus mecánicas, a Arkham Horror o incluso a Defenders of the Realm. Es un juego, como ya sabéis, que para ganar tenemos que conseguir 3 reliquias para hacer el ritual en el monasterio o bien con una eliminar al nigromante. También podemos perder en el caso de que haya 5 plagas en el monasterio. La forma de que eso ocurra es cuando en una localización hay 4 plagas, si tendríamos que poner una quinta, esa quinta pasa directamente al monasterio. Entonces, como digo, en ese sentido vas notando, según avanza la partida, ese agobio, vas viendo cómo la oscuridad del nigromante va creciendo y te va quedando realmente cada vez menos tiempo. Entonces, en ese sentido, sí que hay una buena transmisión del autor del juego hacia el jugador. Es un juego que me ha gustado, como siempre, mucho. Yo suelo traer juegos, evidentemente, que me gustan para compartirlos con vosotros. Es un juego muy temático para el que le guste todo esto de la fantasía y todo esto de la magia y tal, pero hay que tener en cuenta que es un poco euro este juego, ¿de acuerdo? Es un eurogame. Aunque haya tirada de dados, sí que es cierto que, bueno, hay que estrujarse un poquillo la cabeza para poder. Es un cooperativo al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Y como digo, hay que estrujarse un poco la cabeza, jugar un poco en equipo para poder vencer al juego. Como siempre, desearos que os haya gustado este Darkest Night. Nos vemos en el siguiente vídeo. Darle a like si os ha gustado, escribir lo que queráis. Vuestras opiniones son muy importantes para mí y para el canal. Y como siempre, un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo.